muy grande. Apaga, apaga. Tercera posición. Menudo carrerón, con esto acabamos esta novena prueba del campeonato de la EKC, este tercer campeonato. No quería pasarle, porque le he dado un toque ahí. Ya lo he visto que le he dado un toque. Podía pasarle ahí, pero es que... No te puntó para el campeonato, ¿no? Pero porque me he dado un toque. Unas palabras del campeón. Tenemos aquí a Dani Prat. Dani, te has paseado. Dos mangas de hierro dando en solitario. A ver, dinos algo, que tienes aquí a tu público. Con ellos, ¿no? Decir que... Me voy corriendo. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, muy divertido, la verdad que me lo he pasado muy bien. Sí, te lo has pasado muy bien ahí adelante, en solitario. En solitario no, es darle mil vueltas a la semana. El hombre de las mil vueltas. Enhorabuena, Dani. Si Juan dice tirar, es tirar. ¿Está claro, hombre? A ver, explícanos eso. Pues que se han dado una vuelta menos. Han dado una vuelta menos. No han pasado por meta la última. A ver, ¿cómo está eso? Han dado cuadros a Dani Prat y lo demás tenía que haber seguido. No he seguido. Muy mal. Habéis perdido una vuelta, no habéis dado la vuelta de honor. No habéis saludado a los comisarios que están velando por vuestra seguridad en la pista durante toda la carrera. Hay que terminar bandera cuadros y dar una vuelta y saludarlos. A ver, cada piloto en su car para pesar. Y bueno, aquí veo a una persona que es una lástima que en esta última vuelta iba rodando segundo. Hablo de Jesús Palazón. Lástima, carrerón, amigo. Veíamos que el car era inconducible. Había seguramente ahí varilla o Dios que sabe lo que había ahí. Pero el car no había manera de llevarlo recto. Una vuelta, te ha faltado una vuelta. Que cuéntanos un poquito. Cuéntale aquí a tu público que te está viendo. Así son las carreras. Eso puedo decir a mi público, que así son. Da rabia, impotencia. Da mucha rabia. Pero bueno, han sido 22 vueltas ahí, liderando ese trenecito de cuatro vagones. Lo que pasa es que la recompensa de ese sufrimiento es muy poca. Sí, pero bueno, esas son las carreras. Pero bueno, esas 22 vueltas ahí, ese sufrimiento, ¿cómo lo has vivido? ¿Tenías a tu hermano ahí detrás, metido en el coche? No sé, ¿ibais ahí aguantando? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito. Carrera dura, como siempre. Máximo nivel, como siempre. Los 10 primeros es una lotería y bueno, y aquí un infortunio de un doblado, pues me ha dejado fuera. Una lástima, Jesús. Gracias a todos por venir y me quedo contento, carrerón, y sobre todo nivelazo de pilotos y nivelazo de público. Así es que las 22 vueltas van por vosotros. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos localizar por aquí a Miguel Ángel Palazón. ¿Cómo estamos, Paquito? Miguel Ángel Palazón.
segunda posición que ha conseguido. Eso sí, porque su hermano no podía entrar. La técnica sí que me los comía, pero que no salían mejor. Tercero creo al final. Es una situación que él no ha creado, no ha, pero bueno, ha hecho dos carreras, el primer por polvo como la verdadera, pero al final es con más seguro. El segundo es más seguro. Bueno, pero las carreras son así. Las carreras son así y el segundo eres tú. Y apagamos esto, la porra. ¿Cómo apagamos esto? Aquí, al piloto, al vídeo, le das el botón.